Muy bien, buenas noches, bienvenidos. ¿Sí me escuchan? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, vamos a iniciar pues ya la jornada número 17, ¿verdad? Primero Dios, vamos a ir concluyendo de esta semana, ¿verdad? Vean de que la sección número 4 está enfocada, ¿verdad? Más que todo a lo que es la parte de tablas dinámicas, lo cual lo iniciamos el día de ayer, ¿verdad? Sería una pequeña introducción. En cuanto al tema, hay que ahondar un poco más en lo que es esta temática y pues a eso nos vamos a dedicar durante esta semana, ¿sí? Muy bien, nada más pues voy a pasar rapidito lista, ¿verdad? Con los que ya están. Ahí les compartí el archivo de la clase. Bien. Doris Elisa. Erika Mabel. Presente. Gracias. Esmeralda Díaz. Esmeralda Díaz. Gloria Marina. Todavía no, ¿verdad? Isaías Santana. Vladimir Portillo. Presente. José Luis Cortés. Presente. Gracias, José Vladimir Ramos. José Vladimir, aún no ha entrado. Lilian Marina, tampoco. Lisette Marisol Brizuela. María Catalina. Sí, ya está, ya vi que está. Graciela. Rocío. Sonia Yanira. Presente. Teresa Angélica, aún no. Va, muy bien. Les he compartido, ¿verdad?, el archivo con el cual vamos a trabajar. Sí, Sonia, perdón, Catalina, ya le puse la asistencia, gracias. Bien, vamos a compartir entonces pantalla, vamos a darle continuidad, ¿verdad? Como ya les había dicho, a lo que es la temática de tablas dinámicas. Yo solamente pues di un par de ejemplos el día de ayer, ¿verdad? Pero... sí, hay que ahondar un poco más en lo que es este tema, ¿verdad? Para que ustedes pues, puedan ver su funcionamiento, puedan ver el uso que tiene, ¿verdad? Lo que es la parte de las tablas dinámicas y cómo nos puede servir, pues, en nuestro trabajo, en nuestro quehacer, ¿verdad? Ya elaborando, pues, este tipo de tablas. Y, pues, vamos a revisar la temática de ahora. Sesión número 17, señores. Vamos a continuar pues siempre con lo que es la parte de tablas dinámicas, ya les había mencionado, ¿verdad? Vamos, el día de ayer pues identificamos los pasos, vamos a revisar ahora a ciertas funciones de manera general, como también lo que es la parte del diseño de la tabla, ¿verdad? Cómo podemos mejorarla, cómo podemos pues alternar los datos que son colocados en el panel o control de tablas dinámicas. Sí, Rocío, ya le puse la asistencia, gracias. Muy bien, me dice, ¿verdad?, que la temática es enfocada a lo que es la tabla dinámica para la parte del diseño básico. Esta, ¿verdad?, se enfoca más que todo en un informe de tabla y pues está especialmente diseñado para que se puedan consultar grandes cantidades de información y pues para que también nosotros como usuarios tengamos la facilidad de poder identificar cierta información de una manera más explícita, de una manera más directa, en todo caso, sobre todo pues cuando se maneja una tabla con grandes cantidades de información y todo está de manera columnar. Al momento de que nosotros creamos la tabla, como observamos el día de ayer, toda la información se reduce, sobre todo si nosotros manejamos una base de datos donde hay información repetitiva en columnas, en las columnas, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, la columna de departamento, en ese listado pues manejo el departamento de ventas, contabilidad, administrativo, recursos humanos. Y estos 4 departamentos tienden a repetirse dentro del mismo. Pero esta columna de departamento puede estar relacionado con diversos empleados o con otras entidades. Entonces, es ahí donde yo puedo aplicar una tabla dinámica como para consultar información específica por departamento. Y con la idea, pues, de reducir las consultas, ¿verdad? De la información de la base de datos mayor a un informe de tabla dinámica. Bien, dentro de lo que es la parte del diseño, vamos a consultar lo que es la parte de los cálculos. Dentro de una tabla dinámica también yo puedo realizar cálculos, como lo trabajamos ayer, ¿verdad? Agregar subtotales, agregar promedios, establecer resultados estadísticos como máximos, con mínimos, con cuentas o desviaciones. Calcular el subtotal y agregar datos numéricos. Y de esta manera, pues, poder resumir datos por categorías y crear una fórmula también de manera más personalizada, que lo vamos a ver más adelantito. Es decir, no solamente puedo crear una tabla dinámica con las funciones que ya aparecen ahí, no, puedo también crear una fórmula personalizada. Dice, también, ¿verdad? Expandir, ¿sí? Expandir y contraer los niveles de datos para destacar los resultados y ver en detalle los datos de resumen de las áreas e interés. ¿Sí? Para poder filtrar. Ahora, en el caso de las filas, de la sección de filas y columnas, en el caso de la sección o en la parte de lo que es el diseño de filas y columnas, ¿verdad? Nos permite mover. Nos permite mover los campos que yo voy a ubicar tanto en la sección de filas como en la sección de columnas. Y de esa manera yo puedo tener una visibilidad diferente de la información. Y ustedes lo pudieron ver en los ejemplos el día de anoche, que pues solamente movemos los campos al área de columnas, movemos los campos al área de filas y el ejemplo de la tabla pues cambia totalmente cómo organiza, cómo ordena la información, ¿sí? Ahora, aparte de ello, ¿verdad? También las tablas dinámicas me permiten, pues, filtrar, ordenar y agrupar. Al mismo tiempo, ¿verdad? Dar formato condicional a los subconjuntos de datos más útiles e interesantes. Y, pues, por último, presentar un informe electrónico, ya sea impreso, ¿verdad? Atractivo, con comentarios, ya detallado, de un informe, ¿verdad? En forma de resumen, con la información de una macro base de datos a una más pequeña. Muy bien. En lo que respecta a la parte de diseño, me estoy refiriendo no a colores, no a colores de relleno, a color de fuentes, no. A diseño me refiero, ¿verdad? A la parte, a esta sección, al panel de tablas dinámicas, donde yo ubico la sección de etiquetas de columna, la sección de etiquetas de fila, los valores y el filtro de lo que es el informe. Ahora, ¿qué significado tiene cada uno de esas secciones para el diseño de mi tabla? Si ustedes se fijan acá, vamos a revisar esto porque es importante. Filtro de informe. ¿Cómo sé qué tipo de campo voy a colocar en el filtro de informe? ¿Cómo voy a saber yo qué datos puedo colocar en el área de columnas? ¿Qué datos voy a colocar en las etiquetas de fila? De igual manera para valores. Este sí lo detallé mucho el día de ayer. ¿Por qué? Porque en valores son los campos que se colocarán como las celdas de la tabla que serán totalizados. ¿sí? Valores numéricos. Enfaticé mucho esa parte, ¿verdad? Que son valores numéricos. Bien, en filtro de informe, ¿verdad? Voy a colocar todos los campos. Perdón, los campos que se coloquen en esta área me van a permitir crear un filtro a través de los cuales yo puedo restringir la información que se visualice en pantalla. Y estos filtros, pues, son adicionales a los que se pueden hacer entre columnas y filas de una forma más específica. En el área de etiquetas de columna, esta área contiene los campos que se mostrarán como columnas dentro de la tabla dinámica. Etiquetas de fila contienen los campos que determinan las filas de la tabla. El eje horizontal, etiquetas de fila, eje vertical en el eje de columnas. Y valores, pues, que ya habíamos mencionado, que son los datos numéricos. Muy bien. Voy a dejar de compartir y vamos con la parte práctica. Voy a necesitar la participación de ustedes también, ¿verdad? Espero que ya tengan el archivo. Bien. Dice construir a partir de los siguientes datos 4 tablas dinámicas que muestran la siguiente información. La tabla dinámica 1 me pide la cantidad de personas, ¿sí? La cantidad de personas por departamento. Cantidad de personas por departamento. Me pide también abajo, dice, cada tabla dinámica debe de estar en una hoja de cálculo nombrada como tabla dinámica 1, tabla dinámica 2. O sea que no la vamos a crear acá en este espacio de la base de datos. Bien, si usted se fija, mire, esta base de datos es bastante grande. Sí, aquí yo tengo el control o la administración de los departamentos de una empresa. Bueno, en primera instancia, los nombres de las personas. ¿Sí? Tengo los nombres de las personas, tengo cada uno de los códigos. Tengo los departamentos en los cuales ellos laboran, su cargo, la sucursal y el sueldo. Entonces, en base al primer ítem, cantidad de personas por departamento. Ok, y en una nueva base, en una nueva hoja. Bien, me voy entonces a insertar tabla dinámica. Vea de que la segunda alternativa es para seleccionar una tabla que Excel me recomienda. Voy a elegir el primero, tabla dinámica. Ahora, acá una de las bondades que tiene Excel es que de una sola vez y de manera automática, pues, me permite seleccionar toda la base de datos. Aquí está seleccionada. Y ahora me dice, seleccione una tabla o rango. Ok, ya está seleccionada. ¿A dónde queda la tabla dinámica? ¿En una hoja nueva o en una hoja existente? En este caso la quiero en una hoja nueva. Aceptar. Bien. Aquí automáticamente me crea la hoja. Vean de que el día de ayer, ¿verdad? La hicimos. Creamos la tabla dinámica dentro de la misma hoja donde estaba la base de datos. Muy bien. Bien. Me ayuda Catalina. ¿Cuál? Me ayuda Catalina, por favor, con la ubicación de los campos, según el ítem que me está pidiendo el ejercicio. ¿Será que me apoya? Hola, hola, Catalina, ¿estamos en sintonía? Catalina, bien. ¿Elisa? Serían nombres de personas. ¿Los nombres de personas en qué área? Vamos a ver. Va, vean, aquí es donde nosotros vamos a... ¿Perdón? En fila. En filas, los nombres de las personas. Bueno, vamos a ver. Ahí están ya, en filas, los nombres de las personas. También vea de que tenemos los apellidos, ¿verdad? Y el departamento sería un filtro, en filtro. Vamos a revisar el ítem. Dice una tabla dinámica que me muestre las cantidades de personas por departamento. Cantidad de personas por departamento. Erika, le apoyamos a la compañera, por favor. Apoyémosle. He de utilizar el código. ¿Perdón? Yo creo, sí, yo creo que es el código. ¿A dónde vamos a colocar el código? En sumatoria. En sumatoria, muy bien, ¿verdad? Vamos a colocar entonces el código en sumatoria, en el área de valores. Porque como quiero el total, ¿verdad? El total por departamento. Y el departamento en filas. En filas. ¿Sí? O sea, yo quiero el total de personas por departamento. Si ustedes observan, en el área administrativa, ¿verdad? De la base de datos, yo tengo 44 personas registradas. En el área comercial tengo 64. En el área de marketing tengo 42. Y hay un área pues que está en blanco. Bueno, vamos a checar, ¿sí? Si pues, podemos ir a corroborar los datos, ¿verdad? Ya sí, bueno, cabal, ¿verdad? Ahí están unos en área administrativa. ¿Les dio a ustedes alguno en blanco? ¿En el resultado? Sí, dio en blanco, pero no sé por qué aparece en blanco. Lo estuve viendo, pero no sé. No hay ninguno, ¿verdad? No tiene departamento, solo dice en blanco. Dice cabal en la base de datos en blanco. Perdón, en la columna dice acá en blanco. Lo encontraron. No, yo ¿verdad? Creo que es por la columna A, quizás. No, porque como al momento de tomar si ustedes observaron, al momento de seleccionar la base, el rango, ¿sí? Si yo me voy acá a datos de origen, mire, cabal me tomó desde B hasta H. Sí, es cierto. ¿Sí? Hasta H, sí. Entonces, como podemos comprobar acá, sí son 150 registros, ¿verdad? Son 150 registros. Son 150. Ahora, en lo que yo es la parte... yo creo que debe ser el ancho de fila es distinto. Bueno, podría ser, aunque cabal aquí comienza, bueno, desde 1 hasta la fila, tendría que terminar la fila, si son 150, a 53, sí, veamos. Porque yo estuve viendo cómo quitárselo, no pude. Ajá. Sí, hay una, fíjese si tienen razón, porque aquí dice en blanco. Hay una fila que está en blanco, en el área de departamentos. En el área de departamentos, al parecer, hay una. Porque, vaya, bueno, aquí llegamos hasta la fila 153. Yo ya le di mostrar a todas las filas por si estaba alguna. Aquí está, mire. Aquí está, sí, ya lo chequé. Mire. O sea, estas dos, están tomadas desde acá. La 1 y 2, mire. Ah, está combinada. Está combinada, ajá, exacto. Aquí pues ya, cuando crearon por la plantilla, por la forma en la que está creada la plantilla, ¿sí? Pero ya lo identificamos, acá está. Es por la forma en la que está creada la plantilla, ¿sí? Caso contrario, pues no tendría que salir. Bien, pero si ustedes observan... Permítanme, vamos a contestar. Bien, pero si ustedes observan, ¿verdad? Acorde al enunciado, cantidad de personas por departamento. Entonces acá en esta tabla resumen, en esta pequeña tabla resumen, pues podemos seleccionar, ¿verdad? Estamos viendo los tres departamentos que son los que están distribuidos en esta base de datos y se visualizan la cantidad de personas que hay por departamento. Entonces logramos identificar, ¿verdad? Esta, la verdad, la cual pues al hacer clic derecho no se puede modificar. ¿Por qué? Porque viene de allá, viene de la tabla, de la base de datos. Entonces allá tendríamos que mover, tal vez bajar los ítems y borrarla, ¿verdad? Pero no hay ningún inconveniente. Ahora, una vez nosotros creamos la tabla, señores, pues podemos seleccionarla y en la parte de, o simplemente ubicarnos acá en ella. Algo que nosotros mencionamos, que se mencionó mucho en las láminas, es lo que es la parte de los filtros. Si usted se fija, ¿verdad?, en las etiquetas de fila o en lo que es la sección de filas, perdón, de filtros, en esta parte, se activa este botoncito, esta flechita. Esta flechita, ¿verdad?, es la que nos permite filtrar. Un filtro, ¿verdad? Es como acá en nuestros hogares, ¿verdad? Y en la cocina que tenemos pues un pequeño colador donde introducimos, ¿verdad? Algún líquido y pues nos quedan los grumitos de lo que estamos colando. Entonces, de la misma manera trabajan los filtros. Yo puedo, ¿verdad? Colar o filtrar la información que quiero visualizar, que quiero que me quede en el embudo, ¿verdad? En el embudo del filtro. Aquí en este caso yo estoy visualizando los tres departamentos, administración, comercial y marketing. Si yo hago clic, por ejemplo, en deseleccionar todo, ¿sí? Y solamente activo comercial, a aceptar, va a ser el único dato que estaría visualizando. Ah, mire, en el departamento de comercio, ¿verdad? Solamente hay 64 personas que están laborando. ¿Mm? Ahora quiero visualizar acá, ¿verdad? En el área de valores, ¿verdad? Nosotros tenemos el código. En la configuración, mira, aquí, mire, no nos habíamos dado cuenta. Tengo la función cuenta, ¿sí? Es la que está contando. Y está contando cuántos empleados tengo, ¿sí? Está contando los empleados que tengo. Si yo elijo suma, me va a dar otro resultado, porque él empieza a sumar 1 más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7, ¿verdad? Hace un total, pero en este caso, pues yo necesito que haga una cuenta, un conteo de los registros que tengo dentro de esa base de datos por departamento. Bien, vea, aquí ya cambió. La flechita pues ya cambió. Se muestra pues con un pequeño embudo donde hay filtros manuales por departamento. Voy a activarlos todos, aceptar. Estando ubicada dentro de la tabla dinámica, en la parte superior derecha, voy a visualizar las herramientas de tabla dinámica. Algunas de ellas las vimos el día de ayer. Por ejemplo, actualizar, ¿sí? Si yo tuviese que agregar más información, ¿verdad?, a esta tabla. Pero esta se tendría que actualizar una vez yo modifique la base de datos original. Me voy a actividad, voy a, por ejemplo, ¿sí? Bueno, esto lo hicimos también el día de ayer, ¿verdad? Insertamos un par de registros, ¿sí? registro académico, secretaria, sur. Bien, entonces, estando pues acá en la tabla dinámica, ¿verdad? Herramientas, cambiar origen de datos. Es aquí, ¿verdad? Donde yo puedo hacer nuevamente una selección, ¿verdad? De los datos. Aquí en este caso automáticamente pues me la va a actualizar sin necesidad que yo haga clic en el botón actualizar tabla. Sí, aquí está, registro académico. ¿Sí? Me muestra el total de un empleado. ¿Qué otros tipos de acciones, verdad, yo puedo crear con lo que es mi tabla? Bueno, si nos vamos a lo que es la parte de diseño, ¿sí? En lo que es el área de diseño, pues puedo mejorar lo que es el área, ¿verdad?, de formato de la misma, que no se vea así de simple. El establecer un color, ¿verdad? Un poco más diferente para lo que es mi tabla. Y esto es en cuanto al estilo de la tabla dinámica. ¿Sí? Bien, ¿dudas o inquietudes? A esta le vamos a poner tabla 1, tabla dinámica 1. Le cambian por favor el nombre. Tabla dinámica 1. Bien, ya tenemos acá la primera. Vamos ahora, trate la manera, por favor, de dejarle este ítem. Lo pueden copiar y lo pegan acá, porque así pues cuando ustedes ya repasen o hagan la revisión del material, se recuerda, ¿verdad? Ah, la tabla dinámica 1 es cantidad de personas por departamento. Estamos. Copien el ítem, ¿verdad? Este ítem lo copian para que lo peguen acá. Tabla 1, que es la cantidad de personas por departamento. Muy bien, voy a dejar de compartir. Me ayuda, por favor, Isaías, ¿será que me puede apoyar con el ítem número 2? Isaías. Iván Portillo, ¿me puede apoyar con el ítem número 2? Oh, oh, me suena como que no estamos en la clase. José Luis Cortés. Fíjese que estoy escuchando la capacitación ahorita por el celular. Ok. Bien, José Vladimir, ¿me ayuda por favor? ¿Me comparte su pantalla? No puedo compartirla, pero... voy a... es el hijo, ¿verdad? Ok, entonces lo que voy a hacer es que lo voy a anclar. Así amplío acá la pantalla para que los compañeros pues, puedan visualizar. Aquí yo hago el anclaje. Muy bien. ¿Me lee por favor el ítem 2? ¿Qué dice? El 2, cantidad de personas por departamento y sucursales. Muy bien. Entonces nos vamos a cualquier parte de la tabla. Uh-huh. Y le damos insertar. Le damos tabla dinámica y lo ponemos en una nueva hoja existente. Uh-huh. Yo ya la creé, así que voy a emitir ese paso, lo voy a cerrar porque yo ya la creé y la tengo acá. Ah, vale. Entonces, si me pone el panel de diseño para que vean los compañeros cómo ubicó. Seleccioné código en valores. Y departamento en filas. Perdón, es el 2, ¿verdad? Y el 2, eso le iba a decir. El código, sí, el código en valores, departamento en filas y sucursal en filas. Solo sí. Que lo puse primero sucursal y luego puse departamento. No sé si logra ver. Sí. Ahorita, la tabla número 2 dice cantidad de personas por departamento y sucursal. Ajá, cantidad de personas por departamento y sucursal. Entonces, él ha colocado en la sección de cuenta los códigos, ¿verdad? Sí, correcto. Ah, entonces, en rótulo de filas, departamento y sucursal. Quiero ver cómo le quedó. Primero puse la sucursal para que se me ordenara de alguna forma mejor, para que me parezca sucursal. Y dentro de la sucursal tengo los departamentos administrativos, que hay 2, comercial hay 17, marketing 5. Exacto. Y me sale el total, que son 24. Ajá, exacto. Y luego la siguiente. Los condes, que son 3. Sí, los condes, que son 3 también. Administración, comercial y marketing, ¿verdad? Hoy 10, 2 respectivamente. El total en los total de las condes, y también está la sucursal del norte. Exacto. Igual administración, comercial y marketing. Para que me saliera un poco más ordenado. Por eso en la tabla, en la lista de los campos, primero coloqué sucursal y luego departamento. Exacto, sí, para que salieran ordenados. Sí, para que salieran ordenados. Ajá. Muy bien, gracias. Voy a eliminar acá el anclaje. Para ampliar un poco más, ¿verdad? El ítem número 2, pues si hay alguna duda, lo que se hizo, ¿verdad? Fue, en primera instancia, insertar la tabla. ¿Sí? Seleccionamos en una hoja de cálculo nueva, ¿verdad? Como me está pidiendo la cantidad de registros, que en todo caso estos tendrían que ir en valores, ¿sí? La cuenta. Y en el área de filas, las sucursales y luego los departamentos en la misma sección. Mire, pero si los pongo los departamentos en columnas, sería otra perspectiva también de visualizar la información. Mire, uno que está más en columnas, ¿verdad? En columnas. Si yo la paso a la sección de filas, me queda de esta manera, como más en resumen, más detallada. Si usted observa, pues, visualizo al lado izquierdo cada una de las sucursales y dentro de ella los respectivos departamentos, como su total de los empleados, pues, que están registrados en cada una de las administraciones relacionadas a las sucursales. Luego, pues, al compañero se le visualizaba con otra forma de diseño porque ya de una sola vez le había aplicado acá un diseño a su tabla, ¿sí? Ya, pues, aquí es cuestión de estética, de maquillaje, ¿verdad? Ya queda diferente. Quedaría, pues, de esa manera. Lo voy a volver a colocar para que ordenen. Igual en diseño, disculpa, le apliqué un formato tabular para que se me ordenara mejor. Un formato tabular. Ah, usted dice acá en esta parte. Sí. Acá. Formato tabular. En el diseño del informe. Sí, sí, en diseño. Acá, mostrar en formato, tabular. ¿Sí? Sí, todavía resalta un poco más y se identifican de una manera, pues, más precisa cada uno de los campos y más desglosada, pues, la información. Entonces, lo que hizo el compañero, ¿verdad? Acá en la sección de diseño del informe, formato en tabular. Bien, no se les olvide, por favor, asignarle el nombre. Tabla dinámica 2. Bien, y copian nuevamente el ítem, porque así, pues, ustedes identifican o saben el concepto a lo que se refiere esta segunda tabla. Sí, cantidad de personas por departamento y sucursal. Va, pues, como un poco más detallada. Le voy a insertar por acá una forma. Para que quede un poco más presentado, ¿verdad? Ya el momento, pues, de hacer la revisión o el análisis de los resultados, ¿verdad? Se ve como un poco más específico. Ah, bueno, en la sucursal sur, ¿verdad? Los departamentos de registro académico, marketing, comercial y administración tienen tantos y tantos empleados, ¿sí? Son los códigos, pues, que están registrados, la cantidad de personas, porque hay un conteo. Sí, hay un conteo, hay un total de personas que hay en cada uno de esos departamentos, los cuales también están relacionando las sucursales a las cuales pertenece. ¿Dudas o inquietudes? Bien. Gracias. Le escucho cortada, Lisette. Si me lo escribe. Función conteo. Le escucho bien cortado, Lisette. Si mejor me lo escribe en el chat, porque si se le escucha, quizás la conexión, pero sí se le escucha bastante cortado. Sí, Lisette, claro, con gusto voy a checar esa parte. Vale. Si estamos acá en la tabla, vean que automáticamente aparece el panel de tablas dinámicas, donde nosotros modificamos lo que es la parte de los campos. Ahora, en el caso del conteo, ¿sí? Esto es como la función contar, ¿verdad? En el caso de la función, esto lo asignamos pues en el área de valores, acá, al lado derecho, ¿sí? Aquí yo puedo configurar el campo definiendo el tipo de función que va a presentar, si una suma, un promedio, ya. Como es un conteo, ¿cuántas personas hay en cada uno de los departamentos? Eso es lo que me está presentando. ¿Sí? ¿Cuántas personas están por departamentos y sucursal? Entonces, aquí es donde yo configuro. Mire, configuración del campo de valor, el tipo de función, el tipo de cálculo que está realizando. Si yo le digo, mire, haga una suma, mire, como que no me concuerdan los datos, ¿sí? Porque aquí está haciendo una sumatoria. Sí, está haciendo una sumatoria y pues aquí los datos yo no los veo tan acorde a lo que me está pidiendo la tabla dinámica. ¿Ya? Entonces, acá en suma de valores, ¿sí? Si yo hago clic, aquí está, configuración del campo. Aquí yo estoy colocando valores numéricos, ¿sí? Porque son resultados numéricos acorde a una función, que es lo que yo estoy estableciendo. Por eso elijo cuenta. Aceptar. Ah, entonces aquí pues ya me aparece como un dato un poco más claro. Ah, bueno, esto quiere decir que en la sucursal Arauco son 24 personas las que laboran. Ya en conjunto tengo en el área administración 2, en el área comercial 17, en el área de marketing 5. En la sucursal Las Condes, bueno, tengo 20 personas, ¿verdad? Administrativa 8, comercial 10, marketing 2. Ah, vale. Está bien, Lisette. Sí, ya lo encontró. Qué bueno. Muy bien. Va, muy bien. Vamos entonces a al ítem número 3. Esmeralda, Luz Esmeralda, no sé si me puede compartir, ¿es factible? No, ahorita no, solo estoy viendo en el teléfono. Ah, ok, vamos, Graciela, me ayuda, por favor, entiendo. ¿Será que me ayuda? Con el ítem número 3. Sí, está bien, solo me informan si logran ver la pantalla. Ah, aún todavía no. Yeah. Bien, el ítem número 3 dice tabla dinámica, suma y promedio de sueldo por departamento. Uh-huh. Bueno, seleccionamos los datos. Bueno, vamos a ir a insertar. Sí, ahí pues ya está seleccionado. Uh-huh. En una hoja nueva. Si gusta, mejor ubíquese en medio de los datos. Ah, bueno. Sí, es que veo que no se la... Ah, la está seleccionando. Muy bien. Dice que la referencia de origen de datos no es válida. Tiene que darle en otra hoja existente. Ajá. Lo que pasa es que como usted, ahí donde dice hoja de cálculo existente, vuelve a seleccionar la misma base de datos. Haga cancelar, por eso es que está dando el error. Porque ahí donde dice hoja de cálculo existente, usted vuelve a marcar el mismo rango de la base de datos. Si gusta, cierre eso, porque nos va a dar lo mismo. Ajá. Vale. Solamente ubíquese en la tabla. En cualquier área. O sea. Acá. No. O sea, dentro de la base de datos. Por ejemplo, en... Ajá, va. Uh-huh. Va. Va. Ahora sí, ahora hacemos un clic donde dice nueva hoja, va, ya está seleccionada y ahora aceptar. Lo mismo me dice. Dale a aceptar. Y dale en hoja de cálculo. En hoja de cálculo ahí, voy a aceptar. Lo que pasa es que hoja de cálculo existente tenemos que señalar un espacio de la nueva hoja. Un espacio acá en esta hoja. Y la queremos en una nueva. Entonces haga clic en una nueva hoja. Ajá, vale. Lo mismo me tire. Haga clic en aceptar otra vez. Vale. Regrese a tabla dinámica. Sí, a eso voy, Lisette, gracias. No. Va, ahora haga clic en la flechita. Haga clic, ajá, ahí en la... Sí. Va, vuelva a seleccionar otra vez el rango. Volvámoslo a seleccionar. Uh-huh. Ya está. Va. Ajá, ahora ahí estamos ya, ¿verdad? Nueva hoja de... Porque en la segunda sección dice, elija dónde desea colocar la tabla. Vale, haga clic donde dice agregar estos datos al modelo de datos. Hagamos eso. Vale, aceptar. Qué raro. Quítele el chequecito. Ah. Y las anteriores sí se las creó. ¿O hasta ahorita está creando? No, hasta ahorita. Ah, ya lo entendí. Intentémoslo otra vez. Creo que porque tiene el modo solo lectura del archivo. Ah, sí. No me... Lo abrimos así. Sí, grábelo con otro nombre. Vaya, voy a cerrar entonces. Vamos a venir archivo, guardar como y le cambia otro nombre. Archivo, guardar. La ubicación. Es que creo que donde lo está mandando, váyase a examinar. Vaya, búsquelo. Va. Hoy sí tiene que funcionar. Ahora aceptar. Va. Veamos entonces que donde la ubicación de los campos, ¿verdad? Estamos en la tabla 3, dice la suma y promedio del sueldo por departamento. Veamos. Ahí tenemos ya la suma y el promedio. Luego. Va, pero ahí me está dando el total general, ¿verdad? Sí, ahí tenemos, pues en todo caso, los departamentos. Sí, la sumatoria fue la que colocó, ¿verdad? Veamos. Sí. Para agregar el siguiente. ¿Cuál sería? Sí, porque como me está pidiendo el mismo sueldo, la suma y el promedio del mismo, ¿verdad? Por departamento. Ok. Bien, vámonos entonces ahí en ese caso a suma de sueldo. Ajá, y lo muevo. No. Porque ahí también queremos sacar el promedio, ¿verdad? Configuración de campo. Bien. Haga aceptar. Bien. Aquí en este caso, pues me está dando el promedio, pero nosotros queremos los dos. ¿Cómo haríamos? Ese es el dilema. Volvemos a arrastrar el sueldo, pero esta vez como suma. Como suma. Vámonos entonces a la lista de los campos. No, arriba, Graciela. No, arriba. O sea, aquí el mismo sueldo. En la lista de los campos, vuélvalo a rastrear. ¿Aquí? No, Linda, en la lista de campos. En la lista de campos. Ahí donde tiene el chequecito en sueldo. Vuélvalo a rastrear. No, en la lista de campos. En el chequecito. Está en verde, gracias. Ya lo tengo, María. ¿Y ahora? No, el que baje la barra. Vale, ahí tiene sueldo. Haga clic en el campo, no en el chequecito. Ahí, vuélvalo a rastrear. No, cielo, o sea, no, porque ahí entonces va a filtrar. O sea, el nombre, o sea, ubique la flechita encima de la palabra sueldo. Eso, vuélvala a alar. A valores. Ajá. Y entonces ahí ya tendríamos sueldo, promedio, sueldo, suma. ¿Sí, Graciela? Hola. Hola, sí, aquí estoy. Vaya, bien, cámbiale. Por favor, el ítem, póngale el ítem en la parte superior, cópielo y péguelo. ¿A dónde lo copio? Corazón bello, váyase a actividad 1. Actividad 1. Vale, copie el ítem que dice tabla dinámica 3. clic derecho, copiar, y luego lo pega en hoja 1. Ahí en A1, pegar. Va, eso es todo. Bien, ¿dudas o inquietudes? Bien, vamos con el último. Rocío, no sé si es factible que me comparta su pantalla, Rocío. Ok, gracias. Muy bien, Sonia, ¿sí me puede compartir? Solamente nos falta el último ejercicio. El sueldo más alto por departamento y cargo. Si ya lo hicieron, ahí está. Ahí está compartiéndonos Sonia, ¿verdad? Vamos al último ítem. Sueldo más alto por departamento y cargo. Bien, nada más nos ubicamos ahí en la tabla. Insertar, tabla dinámica. En una hoja nueva, exacto. Bien, me está pidiendo entonces el sueldo más alto por departamento y cargo. Sueldo más alto por departamento y cargo. Muy bien. Entonces ahí tomamos los sueldos para colocarlos en el área de valores. Bueno, ahorita ahí está ubicando los departamentos en el área de filas. Muy bien. Y los... Ah, sí, ¿verdad? No, ahí pasó el ítem número 3. Sonia. Sí, el 4 es el sueldo más alto. Nos falta el cargo. Por departamento y cargo. Ah, sí, quedaría mejor así. ¿Qué opinan? Vladimir, ¿de qué manera la estructuró? ¿En filas o en columnas los cargos? La 4, ¿verdad? Los cargos los puse en filas. Ajá. Solo que abajo del departamento. Hizo lo contrario. Ajá. Bueno, sí, porque me dice... No, pero primero me dice por departamento y cargo. Por departamento y cargo. En mi caso puse en departamento y departamento. Y después puse cargo. En columnas cargo. Ah, en columnas, ok. Bueno, sería otra perspectiva, ¿verdad? Aunque si las dejamos en filas, yo, ¿verdad? Lo visualizo más ordenado de esta manera. Lo visualizo pues un poco. Me quedo así. Ah, pero ojo, ¿qué me está pidiendo? El máximo de sueldo. Ahí le falta el tipo de cálculo. Exacto, vamos a configurar el tipo de cálculo. Max, Sonia. Aceptar. Sí. Ahí sí. Cámbiale de una sola vez el diseño, ¿verdad? Para ese diseño. Y cámbiale pues lo que sería el formato de la tabla. Hagamos el diseño de informe tabular. a la izquierda, diseño de informe tabular. Ahí mismo, aquí mismo en diseño, a la izquierda tiene subtotales, totales generales, diseño de informe. Conviértalo a diseño de informe tabular. A la izquierda, Sonia. Bueno, váyase a la izquierda. Ahí le cambió los colores. No, siempre en diseño. Ajá, váyase a la izquierda, antes de encabezados de fila, encabezados de columnas. Haga clic donde dice diseño de informe, filas en blanco. Ahí, exacto. Mostrar en formato tabular. Mostrar en formato tabular. Ya. Aquí pues está como más específico, ¿verdad? Departamento, la administración, comercial, etcétera. Muy bien. Sonia, no sé si tiene alguna duda. Sí. No, ya estando con este diseño, igual puedo cambiar acá. Sí. Sí, en cuanto a los colores, al maquillaje, ¿verdad? Ahí usted es la dueña, usted decide qué colores le va a aplicar. Ah, ok, perfecto. Y vea que en la parte superior, ¿verdad? Ya define max, sí, sueldo. Porque, bueno, el ítem, ¿verdad? Nos dice el sueldo más alto por departamento. Acá puedo, digamos, colocarle el formato contable o algo así. O sí, claro. Se deja así. Selecciónelo y vea que están activas las herramientas pues para aplicarle el dólar. Haga clic en el símbolo de dólar. Ah, pero... Bueno, selecciónala, por favor. Acá por columna o... Sí. Ok. Ahí se lo permite. Ok. ¿Dudas o inquietudes? Todavía mismo. Ok, gracias. Nada más voy a hacer nuevamente pues la revisión. Puede dejar de compartir. Sonia, muchas gracias por el apoyo. Bien, nada más voy a volver a revisar, ¿verdad? Lo que es la parte de la asistencia, porque algunos no estaban todavía. Doris Elisa. Presente. Luz Esmeralda. Presente. Gloria Marina. Isaías Santana. Isaías. No está. Gracias. José Vladimir Ramos. Presente. Lilian Flamenco. Lisette Brizuela. Sí. No, pero aquí le puse cero. Ajá, aquí. Bien. Me falta Graciela, sí. Presente. Gracias. Teresa. Sí. Muy bien. Bien, señores, muchas gracias. Así. Sí, Lisette, ya le asigné igual Rocío. Bien, nos quedaríamos hasta acá entonces. Muchas gracias por su atención. Buenas noches, no sé si me mencionó a mí. Teresa, sí la mencioné, ya tiene acá el punto de la asistencia, Teresa. Ah, ok, gracias. Bien, muchas gracias por su atención, ¿verdad? Por compartir sus pantallas, por hacer la clase, ¿verdad? De manera participativa. Yo sé que algunos, ¿verdad? Que al otro lado, pues tal vez van todavía en camino o tal vez por inconvenientes no tienen sus computadores, ¿verdad? Pero sí hagamos, ¿verdad? El esfuerzo de realizar los repasos después, ¿verdad? Porque es muy diferente solo visualizar, ¿verdad? A ir realizando a la par el ejercicio. Así que espero, ¿verdad? Que lo practiquen, lo hagan. Nos estaríamos viendo, Dios mediante, el día de mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.